una visa, claro que el caso nuestro era político y casi todos los casos de inmigración ilegal actuales son económicos. Y aunque reconozco la desesperación que lleva, pues dejarlo todo y cruzar una frontera o ignorar la caducidad de una visa, también es cierto que este es un estado de derecho en el que violar las leyes conlleva consecuencias. Entonces, vamos a poner estas realidades en contexto. ¿Debe el presidente Barack Obama utilizar su autoridad para detener las deportaciones a inmigrantes indocumentados si es que de hecho tiene esa autoridad? Vamos con los expertos, las personas que abordan ese tema a diario. En nuestros estudios en Miami se encuentra el abogado de inmigración Eduardo Soto y más adelante va a estar con nosotros pues desde Los Ángeles, Gloria Saucedo de Hermandad Mexicana. Comenzamos con el abogado Soto, bienvenidos sean todos. Y bueno, hace unos días, abogado Soto, hablaba Obama en San Francisco, un miembro de la audiencia, estoy segura que usted lo vio, un asiático a propósito, no un hispano, le gritó exigiéndole que parara las deportaciones. El presidente respondió que no tiene la autoridad. Mi pregunta para usted, ¿tiene o no Obama la autoridad para parar esas deportaciones por sí solo, sin el respaldo del Congreso? ¿Usted qué me dice? Absolutamente sí. Inclusive en junio del año 2011, el director del Departamento de Seguridad del Hogar creó un mandato que obligó a todos los oficiales en inmigración de estudiar los más de 300.000 casos en deportación para ver cuáles de ellas se podían parar en ese momento, ya que había que dar prioridad a los casos de personas que tenían pasado delictivo. Desde ese mandato que obligaba a estas agencias de implementarla, tristemente ha habido solamente una reacción positiva de un 2 a un 3% de las personas que se encuentran en deportación. En otras palabras, lo único que tiene que hacer el presidente Obama es hacer que se le respete el mandato que él creó hace ya 2 años en inmigración. Ahora, abogado Soto, el hecho es que bajo el mandato del presidente Barack Obama, este país ha deportado a más personas que bajo cualquiera de los otros presidentes anteriores. Él dice que, pues, definitivamente lo que está haciendo ahora es tratando casos de criminalidad. Se han deportado este año pues unas 116 mil personas más que el año anterior. ¿Qué está sucediendo? ¿Nos está mintiendo el presidente Barack Obama? Bueno, yo usaría la palabra mentir, ¿no? Es nuestro presidente y hay que darle respeto. Yo voté por él, yo creo que es gran hombre. Pero la realidad es de que este mandato del cual yo hablo, del 2011, que se llama el memo de John Morton, el director del Departamento de Seguridad del Hogar, fue hecha precisamente para evitar la deportación de esas personas que no tienen pasado delictivo. La excusa y justificación de que los que se están deportando, los 400.000 personas al año, son solamente o en la gran mayoría son personas con pasado delictivo, no es correcto. Ahora, lo que preocupa a muchos defensores de los inmigrantes indocumentados, doctor Soto, son en estos momentos los menores de edad. Sabemos que 14.000 menores fueron detenidos y devueltos a México el año pasado, de un total de 35.000 que fueron detenidos por los guardafronteros. Entonces, ¿por qué vienen esos niños solos aquí? ¿Cuál es el riesgo para ellos, tanto físico como legal? ¿Y qué sucede cuando son deportados, cuando son devueltos? En este caso, estamos hablando de mexicanos a México. Bueno, realmente en la ley desde hace tiempo existe algo que permite cualquier niño que viene acá sin sus padres, que tiene menos de 18 años o hasta con 18 años de edad, de ser declarado huérfano del estado donde él o ella llega, si es Arizona, California, Texas, etc. En otras palabras, está dentro del poder. Hay una ley que permite a los Estados Unidos ayudar a estos niños poniéndolos en las manos del estado donde ellos, a donde ellos llegan, y inclusive en cuestión de unos 6 meses a un año, estos niños podrían ser hasta residentes de los Estados Unidos bajo de leyes que existen. Doctor Soto, una última pregunta. El presidente Barack Obama está entrando ya en lo que será el último año de su segundo término de presidencia. ¿Qué sucede, políticamente hablando, si los demócratas no escuchan a los hispanos antes de noviembre del año que viene, antes de que llegue la próxima?
próxima campaña presidencial? Bueno, eso es difícil especular. Lo que sí le puedo y le quiero repetir, presidente Obama, usted tiene el poder, lo tiene desde hace tiempo. En el año 1985, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo en cual dice que cualquier agencia americana federal tiene el poder de aplicar lo que se llama discreción a la fiscalía. Usted lo puede hacer, creó un mandato en el año 2011 y usted no ha hecho que su propio mandato sea respetado. Muy bien, doctor Eduardo Soto, muchísimas gracias. Gloria Saucedo, la esperamos en Mandar Mexicana, no ha llegado. La reunión la tenemos pendiente para la próxima. Muchísimas gracias. Y bueno, las respuestas, mis amigos, ustedes, que la pusimos en las redes sociales. Aquí tenemos algunos de sus comentarios. Nos dice James Suárez, ojo pi, que sí, que el presidente debe parar esas deportaciones. Patito Gallarrido dice, sí, puede cuidar su frontera, pero separar familias. Nos dice entonces a Teresa Ferro, pienso que sí, no es bueno separar a la familia. Un beso desde Uruguay. Gracias. Y Carmen Rosales, sí, que las pare. José Santos, sí, claro que sí. Mayoritariamente las personas que participan de nuestra encuesta, nada oficial a propósito en las redes sociales, dicen al presidente Barack Obama que tomen consideración a los indocumentados, particularmente los hispanos de este país, los incluya en este país con algún tipo de amnistía, por lo menos que pare las deportaciones. Hacemos una pausa. Seguidita, debe pedírsele a un niño menor de edad víctima de una enfermedad terminal que elija si quiere recurrir al suicidio asistido. Algo parecido proponen en Bélgica. Iremos a por los pros y los contras.